4, 3, 2, 1, ¡vámonos! Amigos, ya estamos en Sevilla, en concreto en Dos Hermanas, en el evento de MGX Power, y mirad las joyas que se han traído de MG. Os giro la cámara y os las enseño mejor. Ahora, buenos días a todos y bienvenidos a la presentación oficial de MG4X Powers. Muchas gracias por haber venido, sobre todo para los que hayáis tenido que madrugar un poquito esta mañana, pero bueno, ya hemos llegado y esperamos que a partir de entonces podáis disfrutar de todas las producciones. Hemos más datos cuando podamos, pero de los 10 modelos, hasta ahora tenemos 2 modelos térmicos, un híbrido enchufable y 4 eléctricos 100%, lo cual 7 modelos en total. Al año que viene, de estos 10 modelos nuevos, 3 van a ser full hybrid. Con lo cual, gracias a estos 3 modelos, vamos a romper al año que viene el monopolio en tecnología híbrida que existe en España. Ya me conocéis casi todos vosotros. Tengo doble asignación de trabajo. Todo en mi empresa, cobro lo mismo, con lo cual soy mucho más eficiente. Pero bueno, simplemente este concepto. Una agenda muy sencilla. Vamos a hacer una pequeña introducción, tranquilos, es un vídeo, con lo cual no voy a dar la chapa, de cómo es el ADN deportivo y Racing que siempre ha tenido MG desde su fundación. Models edge and exhaustive wind tunnel tests to simulate airflow behavior at high speeds and to determine the best basic shape for the car. For his part, Moss has simply maintained the fine tradition Eisten and the company's experts began when he was only a year old. A tradition that is today keeping the British motoring industry out in front. Incluso tiene un modo rally, donde a través del GPS del navegador, si fuera una capa circular del punto de partida y el punto de llegada fuera el mismo, es capaz de decirte cómo vas en cada curva respecto a la pasada anterior. Si os gusta la PlayStation, seguro que sí, es un gran turismo en versión con 4 ruedas de verdad. Cuando se ponga en verde, 5, 4, 3, 2, 1, ¡vámonos! Porque estás cociendo, se está dando el pie derecho. Es que no lo muevo mucho. Vale, pues estás atado, todo bien. Sí. Vamos a ir despacito hasta la zona del fondo. Sí, porque no sé qué hacemos en el stand exactamente. Es una zona que nos quedó libre. Les propusimos, oye, ¿y si le damos rienda suelta al animal? Muy bien. Y, control de tracción desactivado. Esto está todo. Vale. ¿Cómo dicen los chicos jóvenes? Está cheteada, ¿no? Sí, mi hijo lo diría así.
coger algo de velocidad, vamos a hacer una curva larga de lado entera, vale. Luego haré varios cambios de peso para conseguir dar la vuelta, vale. Y jugaremos finalmente un poco con los poderes del vale. Perfecto. Vamos cogiendo velocidad, lo voy descolgando suavemente. Un poquito de juego con los conos. Perfecto. Ya, tío, derrapar un coche no es difícil, pero hacerlo a 160 y controlado y que no nos vayamos por ahí es un poco más. Vale, cambiamos, me voy a meter a la derecha. Balancea perfectamente. Salimos a pista y entramos otra vez. Ok, pues te explico un poco cómo va. Bueno, ahora cuando ellos vayan para adelante ya sí. vas a poder ver, pero es un pasillo de conos, ¿vale? Ajá. Porque vamos a pasar y aquí va a haber tres conos tirados que vamos a esquivar a la derecha, mira, ¿ves? Esquiva vale. a la derecha y vuelves a la izquierda a entrar por una puerta. Vale. O te vas al campo. ¿Vale? Vale, entonces... Que no te haya hecho mal, es complicado. Entonces vas a derecha y... izquierda entras por la puerta y ahí frenamos porque ahí te pongo el control de estabilidad y la siguiente vez es exactamente allí. Igual no. Pero lo hacemos con controles, ¿vale? Vale. La velocidad es un 40-50 kilómetros por hora, vale. ¿Vale? Porque a 60 es que ya no entras. No entras, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer para que tú no vayas así mirando, yo te digo dale, dale, dale y después te digo suelta. ¿Vale? Y tú haces de hecho la actividad que nos viene mejor porque el coche se descoloca sin más. Freno. Claro, sin acelerador y sin freno, ¿vale? Y como está puesto en modo nieve, no te preocupes que cuando suelte el coche no retiene, no que retiene, para, sí, sino es que va, de hecho va a coger más velocidad. Vale, entonces ¿vale? La media velocidad tiene que ser 50-60, ¿no? Sí, 60 vale. Ya se te complica. Se complica, ¿no? O sea, sobre mucho. 50. Vale. Yo, de todas maneras, tú si quieres, ve mirando para adelante y yo te digo, suelta, una vez que te diga suelta, quitas el pie del gas. Vale. Y ya, y te concentras ahí en hacer el... Vale, metemos directa ya y venga, salimos. Un momento, perdón. Ah, disculpa, voy a quitar puesto. El control. Ahora lo tenemos quitado. ¿Vale? Vale, perfecto, sí. Vamos. Coge un poco suelta ya. Vale, frena. Eso es. Bien, perfecto. Vale, y ahora la vamos a conectar. Es exactamente lo mismo lo que tenemos que hacer. Vale, pero con control de tracción. Y ahora vamos con control de tracción. Vale, venga, hacemos lo mismo otra vez. Vamos. Vale, suelta. Vale, se nota muchísimo la diferencia. sí, se nota que bueno, que te aguanta ahí un poco para sí. Decir, vale. Cógelo, pero estoy aquí. Me ha sorprendido que lo he metido en la primera. ¿Eh? En el sí. Primero de contratación lo he metido. Me he sorprendido a mí mismo. Por otro caminito, ¿vale? Vale. Así que nada. A lo que tú quieras. Control de tracción activo. Activo. Empezamos, ¿qué? ¿Izquierda o derecha? Como tú quieras. En libre elección. Vale. ¿Vale? Estoy más para entrar por izquierda. Pero vale. Libre elección, modo sport, activo. Y controlando de no llevarme todos los conos. Y darles. Vale, pues ya. A disfrutar. ¿Vuelta? Por allí, por la izquierda. Ah, vale. Eres el último, si quieres. ¿Por allí? No, pero eres el último. Ah, vale. Si quieres volver haciéndolo. Sí. Ahí quería ver con tu atracción. Entramos por la derecha. Pase gravilla, ¿no? Pase gravilla. Amigos, sí, todo lo bueno se acaba.
y se acaba ya la review del MG4 X-Power. Este evento en Sevilla ha sido muy espectacular, unas pruebas muy bien pensadas, en una superficie que es cierto que no vamos a exprimir todos de forma habitual, pero que sin duda tiene muy buen resultado. Aquí tenéis el MG4 X-Power, que pronto llegará a vuestro concesionario si no lo tenéis. Sin duda es un coche excepcional, que en asfalto se mueve excepcionalmente bien, que si lo probamos, si lo metemos también en pista como hemos hecho aquí, es un coche espectacular y que sin duda es un coche que no dudaría tener en mi garaje para el día a día y para divertirme de vez en cuando. No siempre, pero sí de vez en cuando. Así que aquí acaba la review. Creo que es un coche espectacular, creo que nos hemos divertido mucho. Os haré otros vídeos más adelante con el material oficial de la marca. Y como siempre, gracias por estar aquí. Que tengáis un excepcional día. Giro la cámara y me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Mi nombre es Alejandro Pérez. Chao, chao. Por cierto, aquí hay un secreto escondido. Sí, aquí hay un secreto escondido en el evento de MG. Y esto lo vais a ver 2 días después del propio evento. Pero aquí hay una joyita escondida. ¿Cuál es?